los hermanos Renato y Luciano Sibeli, uno de Gimnasia, otro de Banfield. Los dos pasaron por Estudiantes Unidos de Pehuajó, su ciudad de origen, por eso la foto. Domínguez, Pavlovich, mete Cobar, se la lleva Patiño, viene el colombiano, Patiño, 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 rebate de Zitanić, la salida, la respuesta que será para Gimnasia, los aplausos son para Banfield en 6 minutos. Zitanić, Vergara, Sibeli, la levantó Zitanić, parte para Vergara, a ver si se anima Broggi, centro de Broggi, Patiño, qué mal que cabeció el colombiano, clara, nítida, era para Banfield. Está perfectamente habilitado. Le erra el cabezazo. Falló en el cálculo. Clarita esta, ¿eh? Domínguez. Mejor Gimnasia en el arranque. Pero va Zitanić. Va Zitanić para Patiño. Espera Pavlovich. Patiño. Pavlovich. Lo perdió. Lo malgastó al lado del palo. Qué lindo que está el segundo tiempo. Era el 1-0 para Banfield. Tiene Yedro, centro de Yedro, pica y lo perdió Gimnasia de vuelta. Lo malgastó Villar ahora. La tiene Pavlovich, la cambió de frente para Galarza, mano a mano con Neira. A ver si gana Juan Ángel o Galarza. Galarza aquí el centro para Zitanić, le ganó al arquero y esto, esto no fue penal. Córner está cobrando a Val, la quiero ver otra vez, va a dar sentencia Juan José Buscalia. La pelota va a ir a buscarlo a Zitanić. Zitanić llega antes al balón que Klesnicki y el arquero lo embiste. Un claro penal a favor de Banfield. No lo vio increíblemente a Val. Patiño. Galarza en la décima del clausura 08. Viene Quinteros. Quintero la metió profunda para Zitanić. El primero Zitanić. ¡Oh! La amarilla. Adelantado, adelantado. Adelantado Zitanić. Quinteros va a recibir en el centro y va a poner un gran pase entre líneas. Está, según nos marca el Televín, perfectamente habilitado Zitanić. Error del asistente. Esto es el final del juego en el sur del Gran Buenos Aires. 0 para Banfield, 0 para Gimnasia. La figura Zitanić. Regularlo de Aval. No pudieron, ninguno de los dos.